Atención, afición de Club Deportivo Águila, no ingresar a la cancha, al igual que de Club Deportivo FAS. Repetimos, no ingresar a la cancha del estadio, afición de Águila y Club Deportivo FAS. Atención, afición de Club Deportivo Águila y Club Deportivo FAS, ubicados en el sector de general y de preferente, evitar enfrentamientos. Recordemos, es un partido amistoso. Thank you.
Información de Pilsener. Por siempre azul y blanco. Pilsener, patrocinador del Cusca. El partido amistoso ya finalizado. Pasajina 1, Gremio Fútbol Club de Honduras 0. Información de Sherwin Williams. Pregunte a quien más sabe de pintura. Pregunte a Sherwin Williams.
de Club Deportivo Águila. Irving Valdés abre el marcador sobre 29 minutos. Águila 1, FAS 0. Información de Fanáticos Plus, el equipo que juega en todas las canchas, lunes a viernes, 9:30 por Canal 21.
se agregará 3 minutos de tiempo adicional. Thank you.
Pilsener, patrocinador oficial de la afición, le informa sustitución en Club Deportivo Águila. Sale Víctor García e ingresa con el número 11 Isidro Gutiérrez. Sherwin Williams, pintura oficial del Monumental Estadio Cuscatlán, le proporciona sustituciones en Club Deportivo FAS. Abandona Carlos García e ingresa Juan Aymar con el 19. Sale Julio Amaya a trabajar, Alex Mendoza con el número 12. Información de Fanáticos Plus, el equipo que juega en todas las canchas, lunes a viernes 9:30 por Canal 21.
Información de Sherwood Williams. Pregunte a quien más sabe de pintura. Pregunte a Sherwood Williams. Vamos, ¿cuánto tiene por ti?
ingresó Álvaro Lezama y sale Santos Ortiz. Información de Sherwood Williams, infinitas posibilidades de color. Pilsener, por siempre azul y blanco. Pilsener, patrocinador de Cusca. Estimada afición, al finalizar el encuentro, va a salir primero la afición de Club Deportivo FAS. Estará saliendo la afición de Club Deportivo Águila.
sale Irving Valdés, al terreno de juego, Romel Mejía, camisa número 14. Información de Fanáticos Pro, el equipo que juega en todas las canchas, lunes a viernes 9:30 por Canal 21.
pata, que tiene un asalto en sus patas. Después lo saqué así con el audio, ¿no?